Pues ya vio usted de quién se trata, pues nada menos y nada más que de Cristina, Cristina Cordero, violista española sumamente destacada, un amante de la música de cámara, quien viene a tocar a saltillo con la Orquesta Filarmónica del Desierto de Coahuila que dirige nuestro gran amigo Natanael Espinosa. ¿Quién es ella? ¿Quién es Cristina Cordero? Bueno, pues es eh, una experta. Una experta en música destacada por la calidad de su sonido y su solvencia musical e interpretativa. Ella, la joven violista Cristina Cordero, se está consolidando como una intérprete versátil, solicitada tanto como solista como músico de cámara. Ha sido galardonada en numerosos concursos internacionales, como el primer Palau 2020, donde obtuvo el primer premio y el premio Juventudes Musicales de España, el concurso internacional de música de cámara Gerhard Vogt 2019, donde también obtuvo. El primer premio, así como el sexto concurso, vio la ciudad de Vigo, donde también. También conquistó el primer lugar, concurso de la Asociación Española de Viola, primer lugar y el segundo concurso internacional de cuerda Opman, donde obtuvo el segundo premio. Apasionada de la música de cámara, Cristina ha participado en prestigiosos festivales como el Verbier Festival, el Choise Mau Festival, el Festival Emergents, La Rioja Festival y siendo invitada con mucha regularidad para colaborar con ensambles y grupos de cámara por toda Europa. Ha actuado como solista junto con orquestas como la Orquesta Sinfónica de Barcelona, la Nacional de Cataluña, la Filarmónica de Castilla, la Orquesta de Cámara Andrés Segovia, la Orquesta Sinfónica de Cuenca y la Orquesta Sinfónica Freixenet y en algunas de las salas más importantes de España como el Teatro Ra el Teatro Real, el Palau de la Música Catalana, el auditorio de Barcelona, el auditorio Príncipe Felipe de Oviedo y por supuesto, el auditorio Nacional de Madrid. Su inquietud creativa le ha llevado a buscar nuevas formas de ampliar el repertorio de su instrumento y a ofrecer propuestas originales al público moderno, participando en Romeo y Julieta, Música e Historia, un nuevo proyecto en el en el que el pianista Juan Barahona y la violinista com combinan la música de ballet de Prokofiev con la inolvidable historia de Shakespeare, aunado a la narración y la interpretación en un formato especial más íntimo y más estimulante para el público. Nacida en Madrid en 1998... Inició sus estudios de viola a muy temprana edad con el profesor Alan Kovacs, tras obtener el Premio Nacional de Enseñanzas Artísticas Profesionales de Música y continuó su formación con la profesora eh, Diet, Dietmen, Poppen, Dietmen Poppen de la Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid. Bueno, pues este es solo un pedacito de la brillante trayectoria de una joven talentosísima a quien hoy tenemos el privilegio de tener aquí en el estudio de Tele Saltillo y, por supuesto, del noticiario Despega con Chuchuy. Bienvenida, Cristina. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Mucho gusto. Mucho gusto. Recién llegada de España, primera vez en México, y llegas a Saltillo a compartirnos tu arte y tu talento. Sí, sí, estoy muy feliz. Estoy que no me lo puedo creer que, que la viola me haya llevado tan lejos como, como un lugar como México y como Saltillo, que me está encantando muchísimo. ¿Y cómo llegas aquí? Es decir, cuéntanos sobre este proceso, el proyecto que vienes a compartirnos el día de hoy. Pues eh, gracias a, a Dios que a día de hoy existen las re redes sociales, que el maestro Natanael me encontró eh, por las redes y como nunca habían invitado, nunca habían tenido como invitada a un solista de, de viola, de instrumento en la orquesta. Uh -huh. Me propuso eh, venir a, a tocar con ellos, y, y cuando vi la página de la Orquesta Filarmónica del Desierto de Coahuila, eh, me pareció interesantísimo el trabajo que estaban realizando ellos, y entonces no me lo pensé dos veces y vine para acá. Entonces estoy muy feliz que mañana jueves voy a estar tocando con ellos. Mañana jueves en el Teatro de la Ciudad, este gran concierto con la Orquesta Filarmónica del Desierto de Coahuila. Cristina, ¿cómo llegaste a la música? Pues de una forma muy casual porque no vengo de una familia de músicos, eh, simplemente eh, estábamos viendo mi hermana pequeña y yo eh, la televisión y en la televisión había unos niños tocando el violín, entonces las dos les pedimos a nuestros padres que nos llevaran a, a dar clases de, de violín. Pero un profesor en, en la escuela a la que nos llevaron sabiamente nos, nos aconsejó que no eligiéramos el mismo instrumento. Entonces alguien me mostró la viola, el instrumento de la viola, y me pareció como un violín un poco más grande, un poco más amable con, al oído, un poco más discreto. Y yo, al ser la hermana mayor, un poco más... Eh, Reservada que mi hermana pequeña que estaba ahí revoloteando, pensamos que, fue, que era la decisión perfecta, que ella tocara el violín y yo tocara la viola. Entonces, desde entonces, eh, poco a poco hemos estado trabajando las dos y, y hasta ahora. Hoy ya has estado en escenarios muy, muy importantes, ¿no? ¿Cuál es el, el, el que te ha marcado más? Pues mmm, yo diría que, que cada uno eh, ha sido. Muy importante para mí porque actuar en salas tan grandes eh, siempre es un sueño eh, y algo que me parece siempre surrealista, pero yo destacaría eh, mi participación en el, en el concurso El primer palau de Barcelona. Eh, que fue en 2020, justo en la pandemia. Es una de las salas más bonitas en las que he estado y, y ese concurso fue el que me dio el, el primer premio eh, y me lanzó un poco mi carrera hasta el día de hoy. Entonces, esa es un poco la, la sala en la que me he sentido siempre muy especial. ¿Qué es para ti la música? La, para mí la música lo es todo. Eh, la música es... Eh, mi estilo de vida, cuando me levanto por la mañana pienso en música, si estoy triste me pongo música, cuando interpreto música siempre me siento mucho mejor y me parece que es un arte que, que es, uno puede expresar con, sin palabras todo lo, que, todo lo que tiene dentro, tanto el que escucha como el que interpreta. ¿Cuántas horas le dedicas al día? Oh, yeah. <laughs> pues la verdad es que no tantas como la gente quisiera. Eh, que dedicara. Eh, porque como llevo desde muy pequeña estudiando el instrumento, realmente hay muchas cosas que, que ya están un poco aprendidas técnicamente. Entonces, a día de hoy yo creo que intento que sea algo diario, como siempre, creo que el trabajo constante es la clave de, que, de los buenos resultados, pero nunca le dedico más de tres o cuatro, yo creo. Cuando subes al escenario y empiezas a tocar, ¿qué pasa por tu mente en ese momento? Pues la verdad es que es un sentimiento muy raro porque porque uno cree que está que está en el momento sintiéndolo y a veces depende del día a veces uno está totalmente concentrado y totalmente en el momento sintiendo la música y, y sintiendo todo lo que está pasando, y a veces entrar en ese punto cuesta muchísimo. Eh, pero bueno, por suerte, el, el trabajo previo hace que el, eso el público desde fuera no lo note. Sí. Y, y a mí siempre me, me ayuda mucho a aceptar que, que nunca va a ser siempre, siempre perfecto el sentimiento desde dentro. Es un poco de vez en cuando, y cuando uno está muy descansado y, y lleva muchos conciertos hechos, es cuando ya. Realmente puedo dejarme llevar totalmente. ¿Qué hay detrás de Cristina Cordero? Es decir, eh, si, si pudiéramos poner de un lado la, la música y, y tu instrumento y tal, ¿qué hay detrás de ti? ¿Quién es Cristina Cordero? Como persona, sí, sí. ¿qué cosas me gustan hacer fuera de la sí, música? Claro. Pues. Pues soy una persona muy sencilla, me gusta mucho estar en mi casa en Madrid, eh, que es mi ciudad favorita y me encanta vivir allí, eh, me gusta mucho salir con amigos, me gusta mucho la fotografía, últimamente estoy eh, haciendo muchos retratos, así como hobby, a, a amigos músicos y me lo paso muy bien. Pero sí, no, no tengo gustos especiales, <laughs> soy muy normal. Pero ¿cuál es tu motivación? ¿Qué hay, eh, ¿Quiénes son tu motivación? tu familia tienes un amor o, o ¿cuál, qué es lo que te mueve pues bueno eh, para empezar mi familia es la que primeramente me ha apoyado en todo esto de la música mi hermana es una compañera excepcional de música de cámara tocamos mucho juntas estaba ahora en, en Saltillo y, y estaba pensando que me encantaría volver con ella para tocar con ella y luego también eh, mi pareja Juan el pianista con el que hago este proyecto de Romeo y Julieta eh, tocamos muchísimo juntos y para nosotros es pues muy bonito poder eso estar juntos tanto en la vida real como en el escenario, que es como una fantasía muy sí, bonita. Y una fuerza sí, muy especial, sí. ¿no? Entonces, sí, estoy rodeada de música y de gente que, que me quiere mucho. Con la música y sin la música también. ¿Cuál es tu pieza favorita? Pues eh, mira, ahora eh, justo han compartido esta, esta pieza que interpretamos en la pandemia, el, el, la escena andaluza, eh, de Joaquín Turina, que es para viola, cuarteto de cuerda y piano, que es una formación tan rara que no se interpreta nunca, pero justo la interpreté con, con Juan Barahona y con compañeros excepcionales de la Escuela Reina Sofía, que es donde estudio, y es una obra tan española y, y tan bien compuesta. Tan, tan llena de pasión que, que me encanta, me encantaría tocarla más a menudo, la verdad. ¿Ya ensayaste con la orquesta? Sí, ayer tuve el primer ensayo. ¿Qué tal? ¿Y, y qué tal? ¿Cómo te fue? Pues muy bien, la verdad es que eh, cada vez que tengo un proyecto con orquesta, creo que me da más nervio el primer ensayo que el concierto en sí, porque es tanta gente nueva con la que tengo que colaborar, con la que hay que cuadrarlo todo para que toquemos como si lleváramos tiempo tocando, que el primer ensayo me pone muy nerviosa. Pero fue llegar, conocí en el mismo momento al maestro Natanael así en persona y fue totalmente fácil, o sea, necesitamos súper poco tiempo, rodamos la obra y estaba todo ya listo para el concierto, así que yo encantada, fue fue un sueño la verdad. No son unos talentosos, sí, no sí, solo sí. Matanael, todos, sí, todos sí. los músicos. Están muy bien puestos, Oye. muy bien organizados. Qué interesante, qué interesante concierto. Mañana en el Teatro de la Ciudad, en punto de las a, no a las ocho y, media ocho y media de la noche, noche. Sí. ocho y media de la noche. Para jueves está en la, la noche, imagen. pues ahí está otro otro acierto, seguramente de la Filarmónica del Desierto. Y pues qué vas a interpretar mañana? Pues voy a interpretar el, el concierto para viola y orquesta de Hofmeister, que es un concierto que eh, podría asemejarse mucho a la música de Mozart, uh -huh. porque Hofmeister de hecho fue el editor de partituras del mismo Mozart uh -huh. en la época, en el siglo XVIII. Entonces yo creo que a la gente le va a gustar mucho. Y también escuchar el sonido de este instrumento que, que no se suele tocar tan a menudo como solista. Claro. No, y acá en México son muy pocos, eh, sí. contados casos, uh -huh. y, y ninguno tan exitoso como tú y a, 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 a tus gracias. pocos. Años, 25 años. Sí, sí, sí. ¿Y cuántos ya tocan? 20, justo, desde, desde los 5 hasta los, cinco. los 25, años. sí, sí. Oye, ¿pero y, te... Y, te ves, ¿Y te ves continuando con ese instrumento? Si, ¿Seguir creciendo con, sí, con sí. esta.? Yo es que con no, no concibo mi vida sin la viola en la mano. Me sentiría tan rara si no tocara con. Si no estuviera todo el día con la viola, así que yo me veo hasta viejita con eh, la viola en la mano. Sí. No, pues, un, pues un, 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 evento, un evento de antología que usted no se puede perder. Mañana en el Teatro de la Ciudad. Eh, un lujo, un lujo tener a Cristina Cordero en Saltillo y aquí en Telesaltillo. Y Telesaltillo Muchísimas es tu gracias. casa y la próxima vez que vuelvas a Saltillo, por aquí te esperamos. Muchísimas gracias. Que seguramente gracias. habrá vez próxima. Seguro que sí. De lo poquito con la, con que tu hermana visto, Patricia, ¿no? mi hermana o con mi pareja <laughs> o con los dos ojalá. Ajá, entonces, sí. eh, de lo poquito que has visto en Saltillo qué es lo que más te ha gustado pues eh, soy muy pesada porque siempre estoy diciendo lo mismo pero realmente yo creo que la amabilidad de la gente es lo que más me ha sorprendido gratamente o sea me siento súper arropada, sin conocer absolutamente a nadie me siento como como en, en casa. casa sí, pues bien. sí. bienvenida muchísimas gracias Saltillo es tu casa y telesaltillo es tu casa